Lo que aquí tiene lugar hoy es un acto eminentemente europeo, porque las personas a las que se le concede el doctorado, Manolo Marín y Jean-Claude Juncker, han dedicado buena parte de su vida a este proceso de integración europeo, a esta que hoy es la casa de todos los europeos y que cada vez lo será y con más intensidad, por tanto, en el futuro, y es también un acto eminentemente europeo porque hoy se defienden aquí los valores en los que creemos y son los valores que han hecho de Europa lo que es hoy la región más importante del mundo en términos de democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, progreso económico y social y atención a las personas. También quiero agradecer a Juncker el apoyo de la Comisión Europea, al Gobierno español, pero sobre todo a España y a los ciudadanos españoles en unos momentos tan difíciles como los que hemos vivido y como los que hemos estado viviendo. Juncker ha apoyado la actuación del Gobierno español, ha manifestado su respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestro sistema judicial, y eso, sin duda alguna, es muy reconfortante. Lo que se ha puesto en tela de juicio en Cataluña en los últimos tiempos han sido, sobre todo, los valores europeos. El valor de la democracia, el valor del Estado de Derecho y el valor del imperio de la ley. Tres valores que, sin duda alguna, son fundamentales, que están en la esencia del proyecto de construcción europea, que fueron objeto de ataques y que ha quedado acreditado que el Estado tiene la posibilidad de defenderse frente a aquellos que quieran destruirlo y aquellos que quieran pasar por encima de la ley. Todos los países de la Unión Europea, el 100%, han apoyado las decisiones que se han adoptado, han apoyado la integridad territorial de España. Eso es muy reconfortante. Ayer lo hizo el Gobierno belga y también el Parlamento flamenco, como saben ustedes, por una inmensa mayoría.